El grupo Ecopetrol y MPI, empresa especializada en modificación de asfaltos, hicieron la primera exportación de asfalto modificado con plástico reciclado en Colombia. Un paso que abre la puerta para que otros países de la región incorporen esta tecnología en la construcción de vías. El destino fue Centroamérica, a donde se envió un cargamento de 350 toneladas de asfalto producidas en la refinería de Barranca Bermeja. Esto en estado sólido, que incorporó más de 300 kilos de plástico reciclado, lo que equivale a cerca de 1.2 millones de bolsas plásticas. Así lo comunicó Felipe Trujillo, gerente de productos y petroquímicos de Ecopetrol. Dentro de los proyectos de transición energética que Ecopetrol viene implementando, la economía circular, que es uno de ellos, es bastante relevante. Desde el año pasado nos dimos a la tarea, junto con la refinería de Barranca Bermeja, que es el único productor de asfalto en Colombia, de desarrollar, en asocio con nuestros aliados, una tecnología que nos permitiera incorporar dentro del asfalto plástico posconsumo. Ese plástico que normalmente desechamos en las casas y que va a dar a las fuentes hídricas o a los rellenos sanitarios, hoy lo estamos recuperando. Este producto tiene una mayor resistencia y su duración es 2 o 3 veces mayor frente al asfalto convencional, lo que representa beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden impactar directamente a personas e industrias dedicadas a la captación de material reciclable. Un impacto no solo ambiental sino social, en la medida que hemos generado una masa crítica que nos permite mejorar o ofrecer mejores condiciones a los recicladores, al poder asegurarles la compra de esta materia prima. El grupo Ecopetrol, en conjunto con MPI y otros aliados, iniciaron en el segundo semestre de 2022 la pavimentación con este tipo de tecnología en algunos tramos viales de Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Meta. El gerente acotó los 3 principales logros con este proceso de exportación. Esta aplicación la venimos haciendo en diferentes vías de Colombia desde el año pasado, pero en esta oportunidad estamos introduciendo ese plástico posconsumo en asfalto con destino exportación. Y adicional a que es asfalto con destino exportación, es asfalto sólido. Es decir, aquí estamos mezclando 3 técnicas: incorporación de un plástico reutilizado dentro del asfalto, asfalto solidificado y asfalto con destino exportación. Por donde se vea, es un proyecto absolutamente ganador, con beneficios técnicos, sociales y ambientales. Ecopetrol, la empresa más grande del país con base operativa en el puerto petrolero, seguirá generando tecnología para acertar en el proceso de transición energética que demanda el cambio climático.